Cristo suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. En Romanos capítulo 11, versículo 13, él decía, Pablo, honro mi ministerio. Mira la importancia que para Pablo tenía el ministerio. Cuando la Biblia nos habla de honrar, nos habla de honrar a nuestros padres, nos habla de honrar nuestro matrimonio, nos habla de honrar a Dios. En ese mismo nivel, Pablo estaba diciendo, dice, yo honro mi ministerio. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 3, Pablo decía, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado o desacreditado, en otras palabras. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Realmente es tan importante nuestra vida, nuestro ejemplo? Vaya que sí es importante. Porque por medio de nuestra manera de vivir, el ministerio puede ser desacreditado. Y Pablo se miraba a sí mismo y decía, no quiero dar ocasión de tropiezo a nadie. Si tengo que dejar de comer carne, no tengo problema, no como carne. Yo quiero que el ministerio no sea desacreditado, no pierda valor en mi vida. Y también nos dice, ahí sí quiero que me acompañen en el libro de Hechos, el capítulo 20. Hechos 20. Son unas palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso. Son unas palabras que cada poco tiempo yo creo que sería bueno leérnoslas y aplicarlas a nuestro corazón, las personas que el Señor nos ha puesto sobre el ministerio. No vamos a leer todo, yo solamente quiero que leamos el versículo 24, que nos dice así. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Mira la importancia que tenía para Pablo su ministerio, que los demás pudiesen ver la imagen de Cristo en su vida, que dice que su propia vida, dice que es que para él dice que es que no tenía valor. O sea, para Pablo la vida era el ministerio y el ministerio era la vida. Y yo creo que de alguna manera eso ha pasado con algunos o muchos de los que estamos aquí. Uno comienza a mirar para atrás y piensa y dice, ¿por qué yo he llegado hasta aquí? ¿Por qué el Señor ha sustentado mi vida físicamente hasta aquí? ¿Por qué? Yo lo tengo claro, yo no sé tú. Yo sé que es por el ministerio. Pero no solamente una vida física, ¿verdad?, sino una vida en abundancia. Tú ves a las personas, a los hermanos que están con todo su corazón en el ministerio. Tú ves sus vidas, tú ves sus corazones, tú ves su gozo. Tú conoces su familia, porque para ellos el ministerio es su vida y su vida es el ministerio. Y aquí Pablo decía que ese ministerio, el cual era su vida y para el cual él vivía, dice que no fue recibido de hombre, sino que fue recibido del Señor. Ese mismo consejo es el que Pablo le dijo a Arquipo. Dice, cuida el ministerio que has recibido del Señor. A veces tenemos conflictos porque pensamos que a veces son los hombres los que nos dicen, los que nos mandan o los que los colocan en cierto lugar. Yo quiero que me acompañéis aquí en el libro de Hechos, un poquito para atrás, en el capítulo 13.
Y vamos a leer la historia de una iglesia que yo creo que puede ser modelo para nosotros. Una iglesia misionera, como reto desde su comienzo, una obra misionera. Y dice así en el capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Damos gracias a Dios por los maestros que ha colocado en esta obra. Esas personas que saben darle, transmitirnos lo que realmente quiere decir la palabra, ¿no? Que nos lo dicen versículo a versículo, que nos sacan la palabra del griego. En esa iglesia había este tipo de personas. Había maestros. Pero también nos dice que hay algo más que maestros. Nos habla de que había hermanos que eran profetas. No siendo profetas como en el Antiguo Testamento, sino como Pablo habla en Corintios. Hermanos que en un momento determinado tienen una palabra para la iglesia de edificación, de exhortación o de consolación. Tenían maestros. Gloria a Dios y gracias por los maestros. Pero también cuánto necesitamos de esos hermanos que tengan una palabra fresca del Señor para un momento determinado, una palabra que a veces nos confronte, una palabra que nos edifique y una palabra que nos consuele. Así era esa iglesia. Y nos da el nombre de algunos de ellos: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. No sabemos bien cómo el Espíritu Santo habló en esa iglesia, pero sí que hubo una palabra del Señor en la que dijeron que tenían que escoger a dos personas, Bernabé, ¿verdad?, y Saulo. Y dice que eran separados, dice que no por hombre, sino que eran separados por el Espíritu Santo de Dios. Yo sé que cuando decimos que es el Señor el que nos colocó en el ministerio, yo sé que a veces es fácil decirlo, pero a veces tenemos la doctrina en nuestra cabeza, pero le cuesta llegar hasta aquí, hasta el corazón. Porque cuando las cosas van mal, podemos culpar a los hombres y decir que son los hombres los que nos enviaron. Pero cuando sabemos que esas personas están colocadas por Dios, porque dice que no fueron los hombres los que enviaron a esas personas, dice que fue el Espíritu Santo de Dios el que separó y el que envió a esas dos personas. Y pensando en ese tipo de llamado de ministerio, me venía a mi corazón algo personal, que sucedió algo exactamente hace 14 años, pasa el tiempo rápido. Y era en un ambiente como este, era en un encuentro en Portugal, en Oporto, cuando se acercaron dos de los ancianos y se acercaron a la vida de mi esposa, de Rosy, y a la mía. Y nos dijeron así, y estamos pensando en vosotros para que vayáis a Brasil. La primera cosa que se subió en mi corazón es cosa de hombre. Es el hombre el que está determinando esto. Y cuando hablaron con nosotros, la primera respuesta que salió de nuestro corazón fue no. ¿No por qué? Bueno, porque en cierta manera quedamos decepcionados. Ocho años antes quisimos ir para Brasil. Hicimos un viaje y vimos el campo y volvimos. Había un grupo de personas preparadas para ir en aquel tiempo, pero el Señor cerró la puerta. Y colocamos todo en nuestra parte, nos recorrimos muchas comunidades hablando de lo que vimos en Brasil, llevamos fotografía, que era lo que había en aquel tiempo. Pero el Señor nos cerró la puerta, y no solamente nos cerró la puerta, sino que vinieron momentos en nuestra vida muy delicados de salud. Algunos de vosotros tenéis un seguimiento de nuestra vida. Me acuerdo cuando un día Rufo se presentó en Lisboa y nos dijo, tenéis que salir ya sí o sí, porque si no vais a morir aquí. Y me acuerdo cuando llegamos a Madrid, y también quiero dar honra a los hermanos de Madrid.
Porque llegamos, como decía Pablo, nos sentíamos como los condenados a muerte, de verdad. Nos veíamos sin esperanza. Encontramos consuelo de los hermanos. Encontramos que hasta el día de hoy hay un vínculo muy especial con la Iglesia, con los hermanos de Madrid. Pero dijimos que no, porque estuvimos 8 años de médico, éramos resistentes a todos los medicamentos, éramos... ¿Dónde vas, Ángel? ¿Dónde va Rosy? Aparte de eso, ya lo intentamos, aparte de eso teníamos problemas familiares, estábamos cerca de la familia de Rosy, de mi suegro, estaba con principio de Alzheimer. El Señor nos estaba permitiendo estar cerca de él. Entonces teníamos muchos motivos para decir que no, veíamos la mano del hombre. Pero nos fuimos a dormir esa noche y vino a nuestro corazón lo que Mardoqueo le decía a Esther. ¿Y si para esta hora has llegado al reino? ¿Y si todo esto en el mover de Dios ha sido para que ahora el Señor quiera abrir la puerta? Nos levantamos por la mañana, no sé si José se acordó, pero fuimos y le dijimos, vamos a ver, por si el Señor abre la puerta. Y te hace estar de manera diferente. Te digo por qué, porque si te sientes como alguien enviado por el hombre, vamos a reclamar mucho, de verdad. A veces así todos reclamamos, ¿no? Pero reclamamos del hombre, ¿no? Vosotros nos enviasteis. Pero cuando tú sientes que no ha sido el hombre, sino que ha sido el Espíritu Santo de Dios usando a los ancianos de este cuerpo, es diferente. Y nosotros no nos sentimos enviados por hombre, nos sentimos enviados por el Espíritu Santo de Dios. Y ellos en señal nos colocaron las manos y dijeron, vamos con vosotros. Pero fue un salto al vacío. Pero, ¿y si para esto el Señor nos ha traído hasta aquí? ¿Y si el Señor ha permitido, ha cerrado puertas por un tiempo, ha permitido enfermedades en nuestra vida, debilidades, para que vayamos en nuestras debilidades y no con nuestro poder? Y como digo, te hace estar diferente, te hace estar en el sitio que el Señor te coloca, estar por todas. En tu vida no piensas el dar marcha atrás. Tú sabes que es el Señor que te ha colocado en un ministerio. No te voy a hablar de grandes ministerios. Hay un ejemplo de un valiente de David que hace años se quedó grabado en mi corazón su nombre. Si tú lees la historia de los valientes de David, tú ves que hicieron grandes conquistas. Derrotaron muchos ejércitos. Pero nos habla de uno, al final ya casi, de Segunda de Samuel. Que digo, hace años el Señor me colocó ese nombre en mi corazón. Se llamaba Sama. ¿Qué hizo Sama? Bueno, dice que allí había un terreno pequeño, un campo de lentejas, y que él lo defendió de los filisteos. Y yo digo, ¿un campo de lentejas, Señor? ¿Un campo de lentejas tan pequeño? En Portugal las lentejas se lo echan a los cerdos. Dice que se plantó en ese campo de lentejas y lo defendió. Y el Señor le dio honra y colocó su nombre en la segunda carta de Samuel. Se llama Sama. Con seguridad que no conocías ese nombre, tal vez ya nunca más te vuelvas a olvidar de él. Él luchó por ese campo de lentejas. ¿Por qué? Porque sabía que era algo que el Señor le había puesto como ministro. Tal vez algunos de los que estamos aquí no seamos nunca grandes predicadores ni grandes, pero tú tienes tu campo de lentejas. Tal vez sea tu familia, tal vez sea tu hijo. Tal vez sea tu comunidad, tal vez sea la persona que estás sombrando, tal vez el lugar donde estás trabajando, fuera de lo que es la obra de reto. Mi amigo, siéntete como un llamado del Señor y plántate y defiéndelo. Yo digo, tal vez para muchos tu nombre no se ha conocido, no importa. El Señor sabe dar honra a aquel que merece honra. Por eso es importante que tú sepas que somos enviados por el Señor. Tal vez porque alguna vez también... Otras veces los hermanos no te van a entender. También puede pasar.
Y si vivimos pensando de qué es lo que el hombre va a pensar de nosotros, también nos vamos a cansar y nos vamos a desanimar. Y no es que no nos importe lo que otras personas piensen de nosotros. Yo personalmente, yo quiero que las personas piensen bien de mí. Yo me preocupo por mi testimonio. Yo quiero que las personas en el ministerio donde esté, pues digan, bueno, pues bien, ¿no? Pero también te digo, puede que no sea así. Pero si tú sabes que tienes el llamado del Señor para hacer algo, tú vas a permanecer, aunque no seas reconocido por el hombre. Tenemos el ejemplo de María, la hermana de Lázaro. Se está acercando la muerte de nuestro Señor. Ya Lázaro resucitó y está en un ambiente de gratitud. Y si conocemos un poco los evangelios, sabemos que María coge ese frasco de perfume de mucho valor, de mucho valor. Y va y lo derrama en el Señor. Claro, a mí eso me... Porque hace una semana su hermano estaba muerto. Es que su hermano estaba en el sepulcro. Y María no cogió eso y lo llevó a su familia, no lo llevó a su hermano. Lo llevó al Señor. Y vosotros sabéis, cuando estaba derramando todo su corazón en el Señor, dice que los propios discípulos comenzaron a decir, ¡qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Alguna vez algún hermano bien intencionado me llamó y me dijo, ¿qué haces ahí? ¡Qué desperdicio! Cuando tú sabes que es el Señor el que te coloca en un sitio, tú vas a dar todo lo que tienes y lo vas a dar de todo tu corazón. Y nuevamente el Señor comienza a dar honra a aquella mujer. Y delante de todo, Él proclamó y dice que en cualquier lugar donde se predicara el Evangelio, se iba a hablar de lo que esa mujer hizo. Así que si hay algo que quiero dejar claro en esta tarde sobre el ministerio, es que entendamos que no somos simplemente colocados por hombres, sino que el Espíritu Santo del Señor está por detrás. Él sabe dónde colocarnos, Él sabe cómo obrar, Él lleva su tiempo, sus tiempos no son nuestros tiempos, sus caminos no son nuestros caminos. Y quería que me acompañasen ahora a Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer, a aprender un poquito sobre el rey David, queriendo llevar el arca del testimonio de vuelta. La presencia representaba la presencia de Dios. Significaba mucho para el pueblo el arca. Dios está en todas partes, pero Él manifiesta su presencia en lugares determinados. El arca representaba la presencia del Señor. Y nos dice en el capítulo 13 de Primera de Crónicas, dice así: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviemos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos. Dice, para que se reúnan con nosotros. Dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl, y me llamaba significativamente esta palabra, no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque la cosa le parecía bien a todo el pueblo. Y yo me pregunto, digo, ¿qué pasa en el pueblo de Dios? ¿Qué pasa? Porque nos dice aquí que no habían hecho caso del arca. El arca representaba la presencia del Señor manifestada. Digo, ¿qué pasa en el pueblo de Dios para que podamos estar continuando, viviendo, tal vez incluso haciendo culto, predicando la palabra, tal vez cantando alabanza y nos acostumbremos a estar sin la presencia del Señor? Yo te digo, no es algo que sucede solamente con eso. Es algo que sucede con mi corazón. Mi corazón tiende a la religión y puedo compartir sin la presencia del Señor y puedo cantar canciones sin la presencia del Señor.
y me puedo congregar con hermanos sin la presencia del Señor. Y me siento a veces como el Señor con esa iglesia que le decía y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y yo me pregunto, ¿por qué me acostumbro muchas veces a estar así? ¿Por qué es tan fácil y para mí caer en un sistema y no tener añoranza de la presencia del Señor? ¿Cómo puedo presentarme delante de personas y predicar de la palabra si no está la presencia del Señor, si no está el Espíritu Santo? Si no hay ese temor, si no hay esa reverencia. Y lo bueno es que el pueblo de Dios se dio cuenta de que estaba faltando lo más importante, estaba faltando la presencia del Señor. No digo que esto pase con nosotros, yo digo que a veces me pasa con mi vida. Y me acostumbro a vivir, y me acostumbro a enseñar, y me puedo acostumbrar a predicar. Pero qué bueno que el Señor nos haga parar en el camino y nos diga, ¿dónde está la presencia del Señor? Y aquí hay un hombre que estaba llamando a todo el pueblo a traer la presencia del Señor. Lo que estamos viviendo en estos días, lo que no es tan fácil ver mil y pico de personas quebrantados y la presencia del Señor. Y la presencia del Señor aquí, qué especial. Y escuchar a un hermano compartir la palabra del Señor y la presencia del Señor está. La unción del Señor está. Y aviva nuestros corazones y deseamos que vuelva la presencia. Y aquí hay un grupo de personas, una iglesia, que quiere traer de vuelta la presencia del Señor. Y nos continúa diciendo en el versículo 5. Nos dice, vamos a leer del versículo 5 hasta el 8. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Bueno, perdón, para no leer tanto, vamos a leer. Bueno, sí. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadad en un carro nuevo. Y Uza y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Vemos un deseo del pueblo de Dios. Y vemos un deseo del pueblo de Dios de estar alabando y lo alababan, lo glorificaban con muchos diversos instrumentos. Y vemos alegría en el pueblo. Y vemos que para esa ocasión, dice que incluso prepararon un carro nuevo, un carro que llamaba la atención. Un carro que no fue utilizado para otra cosa, sino que el pueblo lo utilizó para llevar la presencia del Señor. Y si nos podemos ver un poco esa imagen, una multitud de personas con alegría, con júbilo, un carro nuevo. Pero a continuación nos habla unos versículos que nos habla que la presencia del Señor, que nuestro ministerio, no podemos llevarlo de cualquier manera. No es con carros nuevos. No es por tener mucha alegría, mucho gozo, mucho cántico, sino que tenemos que llevar la presencia como Dios ha establecido en su palabra. Y mira lo que sucede en los versículos que nos viene a continuación. Nos dice versículos 9 y 10. Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Lo que nos habla estos versículos y lo que os quiero transmitir sobre el ministerio, la primera cosa que hablamos era entender que hemos sido enviados por el Señor. Pero aquí nos está hablando de la santidad. Porque el Señor había establecido la manera en que el arca tenía que ser llevada. No podía ser cualquiera, tenía que ser de la familia de los coatitas. No podían llevarla de cualquier manera, tenían que cubrirla con pieles. Ni podían ni mirar a ella, porque dice que en el momento que miraran a ella, moriría. A mí lo que me habla eso es que no es suficiente nuestras buenas intenciones. No es suficiente nuestros deseos. Tenemos que hacerlo de la manera que Dios ha establecido. Y Dios ha establecido que para que su presencia esté en medio de nosotros, escribía el escritor de Hebreo, sin santidad, nadie
verá al Señor. No podemos acercarnos delante de un Dios santo sin santidad. Y no solamente es que nosotros no podamos acercarnos, sino que otras personas no van a ver a Dios en nuestra vida, no vamos a reflejar la imagen de Dios en nuestra vida si no entendemos la necesidad que tenemos en nuestros corazones de vivir vida santa, separado para el Señor. Nos dice el escritor de primera carta de Pedro, nos dice así, si queréis yo lo leo para no tardar mucho. En el capítulo 1, versículo 15, nos dice, como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Tocaba mi corazón cuando decía, ser santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Yo en esta tarde puedo presentarme aquí delante de ti como una persona santa. Pero tú no conoces lo que se levanta en mi corazón. Tú no conoces lo que pasa por mi mente. Tú no la conoces. Yo sí. Y a mí eso me habla de la integridad de nuestro corazón. Cuando el Señor mandó celebrar la Pascua, había que comer unos panes sin levadura. Y Él pidió que en ninguna habitación de la casa guardaran pan con levadura. Y que cualquiera que guardara esa levadura dice que moriría. Y tú dices, qué fuerte o qué sería, tan tremendo sería eso, que el Señor dice que un poco de levadura que fuera guardada en la casa, dice que iban a morir. Pero vosotros bien sabéis lo que dice la palabra sobre la levadura. Dice que un poco de levadura, un poco, nos impide para el ministerio. Un poco. Ser santo en toda vuestra manera de vivir. Tal vez tengamos una habitación, un cuarto, donde está esa levadura. Yo no lo sé. Yo te digo que yo tengo que buscar en mi corazón ese cuarto. Y a veces me encuentro con esa levadura. Y a veces me encuentro, como decía el profeta, ay de mí. Porque yo quiero ser santo. Pero también, como se nos compartía estos días, se levanta ese hombre carnal. Esa batalla que se levanta dentro de nuestros corazones, amamos la santidad y queremos ser santos. Que el Señor nos ayude a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Nos dice así, capítulo 2, versículo 20. Pero en una casa grande, bueno, aquí ahora hay una casa grande, ¿no? Estamos muchos hermanos, muchas personas, muchas almas. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para uso honroso y otros para uso viles o comunes. Versículo 21. Así que, si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué importancia de limpiarnos? ¿Qué importancia de mirar nuestro corazón y examinarlo en lo profundo? No en donde los demás piensan de nosotros, sino lo que nosotros sabemos que hay en nuestra vida. Y como digo, muchas veces pues nos toca decir, como decía el profeta, miserable de mí, como decía el apóstol Pablo, o ay de mí, que soy un hombre de labios impuros. No estoy diciendo aquí que seamos perfectos. Si hay alguien aquí en esta tarde que no es perfecto, te digo, ese soy yo. Yo conozco mi corazón. Yo conozco las veces que he tenido que decir, ay de mí. Pero no tengamos miedo de confesar nuestros pecados. Tenemos abogados. No tengamos miedo de ir a un hermano y decir, mira,
Lo siento. A veces nos toca acercarnos a un hermano y decir, mira, a veces a solas con el Señor. A veces tiene que ser con los ancianos y decir, mira, coger un teléfono y decir, pasa esto con mi vida. Yo no quiero levadura en mi corazón. Yo no sé tú, pero yo como ministro del Señor, yo quiero ser escogido para toda buena obra. Donde Él quiera, no importa, se va a encontrar un corazón preparado. Y si tú quieres ser una persona utilizada por el Señor para toda buena obra, tenemos que aprender a luchar con las cosas que se levantan en nuestro corazón. Tenemos que buscar la hermosura de la santidad, y en verdad que es bonita la hermosura de la santidad. Yo cuando me siento con hermanos que es que se ven sus caras, es que se ven la iglesia, es la hermosura de la santidad, qué cosa tan preciosa. Cuánto nos cuesta guardarla y qué rápidamente la perdemos. Cuida la santidad. Mantén tu corazón limpio. Digo, no estoy predicando aquí perfección, pero sí que tenemos un abogado que tiene poder para limpiarnos de todo nuestro pecado. No hay condenación para aquellos que están unidos a Cristo Jesús. Pero vamos y abrimos nuestro corazón y examinamos nuestra vida. No lo que tú pienses de mí. Tú puedes pensar, ay, qué vida tan entregada que... Ay, si yo te contase. Si yo te contase. Tenemos abogado para con el Padre. Amén. Y yo cuando veía eso, veía que Uza recibió justicia. Uza quiso colocar su mano y recibió justicia de Dios. Dios no fue injusto con Uza. Pero yo veo y pienso, digo, Uza recibió justicia de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Que yo personalmente, ¿cuántas veces he puesto mi mano sucia? Y no he recibido justicia, he recibido gracia. Porque estamos en un ministerio que por gracia. Por gracia soy lo que soy, pero también esa gracia no está siendo en vano conmigo, sino que me quiero esforzar en la gracia de Dios. La gracia del Señor. Y hubo otra cosa ahí que no se tuvo mucho en cuenta. Y es que prepararon un carro nuevo. Dios ya había dicho de qué manera tenía que ser transportada el arca. Tenía que ser por los sacerdotes. Y no tenía que ser con carro, porque el carro es algo cómodo. Yo no sé cuánto pesaría el arca, pero sí nos dice de qué manera, nos dice la palabra, tenía que ser transportada el arca. Y el arca tenías que llevarla aquí en tu hombro. Era con unas barras de madera, pero a la vez estaban cubiertas de oro. Y tenías que llevarla y tenías que cargarla. ¿Sabes una cosa? Que hoy, tal vez yo lo que hable ahora es un poco influenciado por el país en el que vivo. Es un país de cultura evangélica y lo que realmente ve muchas veces son carros nuevos, métodos nuevos para llevar la presencia del Señor. Predicadores hablando con carros nuevos, lo que tú quieres escuchar, tú puedes, tú consigues, eres más que vencedor, tú mereces. Alabanzas que en vez de estar glorificando al Cordero, está dando la gloria al ego humano. Púlpitos donde entran a predicar las mujeres. Yo tengo un pastor allí que lo tenía en consideración. Y un día nos invitó a su iglesia y puso una hermana a compartir una hora. Y dejamos de ir a la iglesia de él. Y es que se quedó así ofendido. Y yo le digo, tengo que hablar con este hermano. Y un día que fue al lavadero, a lavar el coche, me dio pues la ocasión. Digo, mira, quiero que sepas que, bueno, no me levanté o no nos levantamos por respeto, pero te digo lo que nosotros creemos, lo que dice la palabra y lo que dice la historia de la iglesia, ¿no? Y me dijo, y digo, es un pastor de los más, me dijo que yo era anticuado. Que eran métodos anticuados, así literalmente. Me dijo que era machista. Y te estoy hablando de un pastor más o menos, con un corazón. Están cogiendo carros nuevos.
Deja a las personas cargadas con pecado y en vez de enviarlas al hombre de Dios para que le dé una palabra de parte del Señor, la mandan a los psicólogos que tienen en la iglesia. Y la iglesia te dice, no, tú eres así porque sufriste un trauma de pequeño, porque te abandonaron, porque te abusaron de ti. En vez de decirte que tú estás así porque eres un pecador y necesitas de la gracia del Señor para poder levantarte. Carros nuevos, comodidad. Pero en nuestro Señor no hay comodidad, no hay mensajes nuevos. Vamos a las sendas antiguas, vamos al mensaje de siempre. Y nuestro Señor decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome la cruz cada día y sígame. Y si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Pero si alguno dice que pierde la vida por amor a mí, ese la hallará. Mi amigo, esa es la senda antigua. Ese es el mensaje que se nos estaba compartiendo de antes y ayer y que muchas personas no quieren escuchar. Quieren carros nuevos, quieren métodos nuevos, pero nosotros vamos a estar aquí siempre predicando la misma cosa. No hay métodos nuevos. El ministerio es la cruz. Hay que tomar cada día la cruz. No es un compromiso que yo hice cuando acepté al Señor hace tantos años. Yo me levanto por la mañana y tengo que negarme a mí mismo. Y tengo que tomar la cruz. Y tengo que crucificar a este viejo hombre. Y tengo que perder mi vida. Porque solamente cuando perdemos nuestra vida, solamente cuando vamos a la cruz podemos decir como Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo. Es la única manera que las personas van a ver la presencia de Dios en nuestra vida. Es cuando tú y yo tomamos la cruz y cuando morimos, cuando estamos dispuestos a morir. Allí en Brasil hay una especie de enfermedad que sufren las personas que han sufrido algo violento, han sido asaltados o han visto de matar a alguien o han matado a alguien y sufren lo que allí llaman de síndrome del pánico. Son personas que se encierran en su casa para no perder la vida y no salen nunca. Se quedan encerradas en su cuatro, pierden la vida. Y yo digo, ¿será que a veces no nos pasa algo de eso? ¿Será que nos estamos preocupando tanto por mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Quién me va a cuidar? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser? Y el Señor aquí nos habla claro. Si tú quieres que Cristo se vea en tu vida, no hay otra manera, mi hermano. Hay que tomar la cruz. Y ayer Rufo nos hablaba de algo que parece que sucede con la cruz. Lo más normal es que no querramos ir a la cruz porque estamos hechos para preservar la vida. La cruz no, la cruz representa nuestra muerte. Y digo, ¿qué pasa con la cruz? Que como nos decía ayer, nos atrae. ¿Qué pasa con esa cruz? Que sabemos que perdemos la vida, pero así todo estamos dispuestos a cargar esa cruz, esa madera, recubierta de oro, recubierta de gloria, y somos atraídos en ella. Yo veo ahí la gracia del Señor. Cómo el Señor nos atrae, primeramente a su muerte en la cruz. Cuando Él fue levantado, y tal vez algunos o muchos de los que encontráis aquí en esta tarde, en estos días el Señor se está levantando como esa cruz levantada en el desierto y está haciendo un llamado para ti que no le conoces, a mirar a la cruz, a mirar a aquel que fue rechazado, a mirar a aquel que era como una raíz de tierra seca y está siendo atraído a la cruz. Mi amigo, que esta convención pueda marcar un antes y un después en tu vida. Que pueda ser un tiempo en el que tú puedas entregar tu vida al Señor y ver lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero que también, para algunos de nosotros que ya hemos visto esa cruz, también la cruz nos atraiga. Que suframos esa atracción por la cruz. Y eso es lo que pasaba con este pueblo. Métodos nuevos, carros nuevos, y no querían coger la cruz. Y nos sigue diciendo aquí en el versículo 11. Volvemos a esa primera de Crónicas,
capítulo 13, versículo 1. Mira lo que sucedió en el corazón de David con toda esta situación. Dice en el versículo 11, y vamos a leer. Del 11 al 14. Y David, después de la muerte de Uza, tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Sucedió algo en la vida de David. Nos dice que tuvo pesar en su corazón. Tuvo un quebrantamiento. Tuvo un dolor en su corazón. Porque quería hacer las cosas bien, pero no hicieron las cosas bien. Y la primera cosa que vino a su corazón fue un quebrantamiento. Y no solamente, dice que ese día David temió al Señor. Con seguridad que David ya temía al Señor. Pero fue eso lo que causó en el corazón de David un sentido de temor del Señor, tal vez más profundo. Y dice que estuvo 3 meses mirando y preguntándose en su corazón: ¿cómo traeré el arca del Señor? Y a mí esto me llevaba a mi propia vida, de qué bueno es para mi alma hacer a veces un alto en el camino y preguntarme realmente cómo estoy dedicándome a mi ministerio, realmente cómo estoy llevando la presencia del Señor. Y si te soy sincero, a veces eso me lleva al quebrantamiento, a veces eso me lleva al temor de Dios. David estuvo así 3 meses, ¿verdad? Pensando, sondando su corazón, corazón reventado. Pero mira lo que sucedió en el capítulo. Vamos a dar un salto ya para ir terminando. El versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes después de ese tiempo: Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Elías y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Estuvo 3 meses mirando su corazón. Y después de 3 meses tiene una palabra para decir al pueblo. Y la palabra que dijo al pueblo fue: santificado. Santificado. Separado. Guardar el corazón. Pero ¿por qué él estaba compartiendo eso? Porque él ya lo estaba viviendo en su vida. Él estaba buscando en su vida el temor de Dios, estaba buscando la santidad. Entonces es fácil hablar de algo cuando tú lo estás viviendo. Tal vez muchas veces no hablamos de santidad, porque nuestra vida no va en arreglo a lo que estamos hablando. Pero aquí está hablando de un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y sabía lo que el pueblo estaba necesitando. Y lo que estaba diciendo era: santificado, separado. No tenéis nada que ver. Y Pedro le escribía a un grupo de cristianos que lo estaba pasando mal, y parece que le quería traer a la memoria cuál era su identidad. ¿Quiénes somos realmente? Yo a veces cuando estoy con Rosy en Brasil, que vivimos en otro país, a ella le cuesta mucho adaptarse en algunas cosas de la cultura brasileña, sobre todo en ir a un sitio y tener paciencia y tener que estar esperando, y rápidamente pues se le ve en la cara de que va al supermercado y ya está, de que tarda algún minuto más, ya está mirando mal a la cajera porque está hablando con la amiga.
Dios en mi vida parece que está obrando diferente. Y ella me dice, te estás volviendo brasileño. Te estás volviendo brasileño, Ángel. Yo nunca, y por estar en una cultura, por estar en un tiempo, hay cosas que nos influencian, ¿no? Pero también nos pasa lo mismo por estar en este mundo. Somos influenciados por este mundo. Por eso necesitamos esas palabras como Pedro, que nos trae a la memoria cuál es nuestra identidad. Y nos dice, o les decía a este grupo de hermanos, dice, vosotros sois un linaje escogido. El saber que estamos aquí porque el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, yo no sé por qué, yo no entiendo muy bien esta doctrina, nunca la entenderé. Pero sé que el Señor me escogió a mí para ser un sacerdote, alguien que lleve su presencia, para ser una nación santa. No tenemos nada que ver con el mundo, somos completamente diferentes. Nuestras vidas son diferentes, nuestras familias son diferentes, educamos a nuestros hijos de manera diferente. No tenemos nada que ver con el mundo, santificados. Y David sabía de qué estaba hablando. Y había otra cosa que me llamaba a mí la atención. Al final de esos versículos, versículo 11, dice, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. A mí esto me hablaba mucho a mi corazón, esas palabras, porque David se está incluyendo. Porque tal vez si fuera yo, diría, bueno, vosotros sabéis cómo fue Uza. Vosotros sabéis que Uza hizo mal. Vosotros sabéis que Uza colocó la mano, no lo hizo, conforme a lo que Dios había establecido. Pero aquí veo un hombre que no tiene reparo a la hora de decir, yo también hice mal. El hermano Loel nos decía esta mañana, dice, voy a intentar abriros los ojos. Y yo quiero continuar intentando abriros los ojos. Porque cuando estamos hablando de personas, de líderes, de hombres conforme al corazón de Dios, tenemos que entender una cosa. Si no lo has descubierto, yo te lo digo, o tal vez se te tenga olvidado, que somos falibles. Que somos falibles. Que erramos. Que pecamos. David sabía eso. Por eso necesitaba cerca de él un Natán que va con esa gracia, con ese amor y con esa y le lleva hasta el punto de decirle al rey David, dice, tú eres ese hombre. Y el corazón del rey David se quebranta y escribe en la Biblia el Salmo 51. Él estaba reconociendo que no era perfecto. Sí que era una persona que tenía un ministerio, pero sí era una persona que estaba necesitando de un Natán. Hay otro ejemplo en la Biblia que estos tiempos pasados también me enseñaba mucho. Era por medio de Elí. Todos conocemos un poco la historia de Elí. Estaba con problemas en la familia, problemas con los niños. Y estaba Samuel, aquel que desde pequeñito fue criado por él, enseñado por él. Y una noche Dios quiere hablar y habló con Samuel. Aquel jovencito. Y Elí, en medio de su confusión, él entendía algo, que el Señor estaba hablando con Samuel. Y dice que cuando se levantó en la mañana, Samuel ni se quería levantar de la cama. Porque claro, imaginaros, tenía que acercarse a ese hombre de Dios, tenía que acercarse a su pastor. Y tenía que hablarle una palabra que iba a confrontar su vida. Con el respeto que este hombre tendría hacia ese anciano, hacia ese pastor. Pero a mí lo que me llamaba la atención es que Elí se levantó y sabía que Samuel tenía una palabra del Señor. Y le dijo, dice, mira, te voy a pedir una cosa, que no me encubras nada. Dime lo que tienes para decirme de parte del Señor. Esta historia la viví hace un tiempo atrás escuchando la conversación de uno de nuestros ancianos, ¿verdad?
de esas personas que nos edifican con la palabra del Señor, con sus vidas de fe. Pero en esa manera me enseñó de una manera diferente. Y resulta que en el lugar donde vivía este anciano, pues estaba de paso otro hermano, también compañero de milicia. Y este anciano un día llama a este hermano que estaba de paso y le dice, pues quiero hablar contigo y querría hacerlo lo más pronto posible. Y este hermano le dice, bueno, pues cuando quieras, sabes dónde estoy viviendo. Y este anciano se presentó en casa de este otro hermano y yo escuché esa conversación y es de lo que os quiero hablar en esta tarde. Y le dijo unas palabras parecidas a las que Elí le dijo a Samuel. Dice, mira, te voy a pedir una cosa, te voy a pedir que seas sincero conmigo y que me digas la verdad. Y este anciano le preguntó a ese otro hermano y le dijo, ¿qué ves de parte de Dios que podamos mejorar en esta obra? Hay cosas que son enseñanzas que quedan marcadas ahí en tu corazón. Y a mí quedó marcada las palabras de ese hermano. No es lo que el otro hermano dio respuesta, porque yo creo que no tuvo mucha importancia lo que él habló. Pero era lo que ese hermano estaba confesando, ese anciano estaba confesando con su boca. Estaba confesando que precisaba un Samuel cerca de él. Estaba confesando que necesitaba un profeta con una palabra del Señor. Y yo di gracias a Dios porque en medio de nosotros tenemos Samuel. Y yo quiero animarte que tenga sí ese temor del Señor, pero que sea valiente de corazón y vayas a esas personas y puedas transmitirle algo de Dios. Y animo a los ancianos, no sé si incluirme o no, que yo siempre tenga cerca de mí un Samuel. Gracias por los Natán, Dios los envía, yo no los busco. Pero yo necesito de esos Samuel en mi vida. Y yo necesito de esos Samuel y de, hermano, dime en qué cosa puedo mejorar en la obra que estoy. Como te digo, esas enseñanzas marcan mi vida. ¿Por qué la marca? Porque estoy viendo pobreza de espíritu. Y mi Señor dijo que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ello es el reino de los cielos. Entonces, que no se te olvide, que no se nos olvide, que somos falibles, que precisamos de Natán y que precisamos de esos Samuel en nuestra vida. Y te digo, estoy muy agradecido al Señor, porque sé que tenemos maestro en medio nuestra, pero también sé que tenemos Natán y también sé que tenemos Samuel. Personas que tienen una palabra fresca de parte de Dios para nuestras vidas. Porque hay tantas cosas que mejorar. No es que lo estemos haciendo mal. De hecho, estamos aquí, no lo hemos hecho tan mal, ¿no? Estamos aquí todos juntos alabando al Señor, pero hay muchas cosas que podemos perfeccionar y Dios coloca aquí. Eso Samuel con una palabra fresca de parte del Señor. Busca a esos Samuel en tu comunidad, entre las personas con las que vives. Tú sabes quiénes son. Esas personas que se relacionan con el Señor, esas personas que tienen intimidad con el Señor, esas personas que tienen devoción, vida de devoción con el Señor, de piedad. Y pregúntale, ¿qué piensas tú que podemos mejorar? ¿No? Y si eres Samuel, ánimo hermano, yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil porque hay respeto, hay amor hacia esas personas. Pero por eso, porque los amamos, porque amamos sus vidas. Por eso nos sentimos con la libertad de decir, hermano, que el Señor nos ayude. Que sea una iglesia donde hay maestro y también profeta. Y ya terminamos con el último versículo. Ya el tiempo se pasó. Vamos a los versículos 25 y 26. David, pues, y los ancianos de Israel, y los capitanes de millares, ahí está todo el pueblo, todo el liderazgo, fueron a traer
el arca del pacto de Jehová, la presencia del Señor de la casa de Obed-Edom, dice que lo hacían ¿con qué? Con alegría, con gozo. Pero me llamaba la atención lo que decía el versículo a continuación. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Pero me llamaba la atención el versículo ese que dice, ayudaba a Dios a los levitas a llevar el arca. Yo no sé exactamente cuánto pesaba el arca. Tal vez llevarla de aquí hasta ahí, tal vez fuera fácil levantarla. Pero era algo cubierto de oro. El oro vosotros sabéis que era pesado. No sé cuánto pesaría. Pero sí te digo una cosa. Llevar la presencia de aquí hasta allí puede ser fácil. Pero al llevar la presencia por mucho tiempo, ¿verdad? Es imposible. Y aquí lo que nos está dando el Señor es una promesa. Es que para este ministerio, Él va a estar con nosotros. Él nos va a fortalecer. Mira cómo Pablo nos decía, si tú quieres aprender más sobre el ministerio, léete la segunda carta de Pablo a los Corintios. Tú vas a ver un hombre de Dios cómo él defiende su ministerio. Y él defiende su ministerio no con una autoridad dando un puñetazo en la mesa. Él defiende su ministerio hablando de sus debilidades. Y llega al capítulo 3 de segunda carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Te digo, si quieres aprender sobre el ministerio, hermano, dedícale tiempo a ver las debilidades en la vida de Pablo. Y dice en el capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Quién es competente de nosotros para estar aquí compartiendo la palabra del Señor? ¿Qué fortaleza hay en nosotros para estar sirviéndolo durante todos estos años y no apartarnos y no perdernos? ¿Quién es competente para salir aquí? Mi hermano, si no fuera por el que el Señor nos está ayudando, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros? Mira, continúa diciendo en el capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ministerio de gracia, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y si damos un salto hasta versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, sí, muchas veces en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que por medio de esa muerte también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice, ¿quién es competente por nosotros mismos? Si no fuera porque el Señor nos está ayudando. Si vosotros acordáis cuando el arca estaba siendo transportada en ese carro nuevo, dice que los bueyes tropezaban. Los bueyes nos están representando la fortaleza humana, la sabiduría humana. Tropieza, mi amigo, no hay manera de llevar este ministerio adelante. No se trata de nuestra fortaleza, no se trata de nuestra sabiduría, no se trata del conocimiento intelectual que tenemos de la palabra del Señor. Se trata de que somos vasos de barro. Se trata de nuestra debilidad y Dios se place en nuestra debilidad mostrar el poder. Nuestro ministerio está basado, sustentado por nuestra debilidad. Donde los bueyes tropiezan y caen, no hay manera humana de llevar este ministerio adelante. El ministerio de la gracia de Dios, el ministerio de la debilidad. Mira cómo termina esta carta Pablo aquí a los Corintios, ya con esto terminamos. Los últimos versículos. Del capítulo 13, versículo
4. Hablando de nuestro Señor, porque aunque fue crucificado en debilidad, mi amigo, mira a nuestro Señor en el huerto, unas horas antes, sintiendo una angustia de muerte, en debilidad. En debilidad que hay una oración que yo no sé si teológicamente eso se puede entender. Yo le doy vuelta, no lo entiendo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si tú sabes que tú eres el Cordero de Dios, en debilidad. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Nuestro Señor fue crucificado en debilidad. Pero sigue diciendo en el versículo 4, pero Él vive, amén, Él vive, crucificado en debilidad. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Cogiendo a sus discípulos y decir, venid conmigo y orad, porque tengo una angustia, una tristeza de muerte. Crucificado en debilidad. Tengo sed. Aquel que nos prometió agua viva. Crucificado en debilidad. Pero levantado con poder, por el poder de Dios de entre los muertos. Y ahora nos dice a nosotros, pues también nosotros, ministros, somos débiles en Él. No somos débiles para el mundo, ¿no? El mundo no va a moldar nuestros corazones. ¿Veis la historia de la iglesia? Eran perseguidos, aserrados, echados a los leones. No eran débiles para el mundo. Eran personas de convicciones que confesaban al Señor en Roma. Confiesa al César, no confiesa al César. Cristo es el Señor. No estamos hablando de una debilidad para el mundo. Estamos hablando que somos débiles en Él. Y es en nuestra debilidad, es en nuestras aflicciones, es en nuestro cuando clamamos, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es cuando estamos dispuestos a ir a la cruz en debilidad. Es complicado ir a la cruz. Es complicado negarte a ti propio. Es complicado coger tu vida y echarlas en las manos del Señor. Es difícil para el hombre natural. Es locura. La palabra de la cruz es locura. Perder nuestra vida. Perder nuestra seguridad. ¿Qué va a ser de nuestra vida el día de mañana? Pero nosotros vamos a la cruz y vamos con debilidad. Pero no quedamos ahí con debilidad. Dice, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Mi hermano, Dios se agrada en mostrar su poder en una iglesia débil, en una iglesia quebrantada, en un grupo de hermanos que dice no puedo, en un grupo de hermanos que dice no consigo. Pero dice que sobre esa iglesia, como estaba la iglesia el día que llegó Pentecostés, una iglesia débil, con miedo, encerrado, pero esperando la promesa del Padre. Y esa iglesia débil, vino el poder de Dios de lo alto. Vino el poder del Espíritu Santo sobre la vida de estas personas. ¿Y cómo cambia nuestra historia? ¿Cómo cambia nuestra historia cuando viene el poder de lo alto? ¿Cuándo cambia la historia de la iglesia cuando se reconoce una iglesia débil? Y clamamos al Señor y decimos, Señor, este ministerio para mí es imposible. Este llamado que estás trayendo a mi corazón, yo no sé si voy a conseguir llevarlo adelante. No te preocupes, hermano. El Señor nos ha prometido y dice que Él tiene toda la autoridad y sabemos que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y nos está dando un mensaje a todos nosotros y dice, id,
a esos lugares donde no conocen a Cristo, donde la imagen de Cristo no la conoce. Ves y ser una luz en medio de las tinieblas. Dice, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin. Que el Señor nos ayude. Que su Espíritu Santo en su poder nos traiga poder. Y que de aquí se puedan levantar hombres y mujeres que en debilidad le quieran decir al Señor, Señor, aquí está mi vida. Me entrego a ti. Me rindo al sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz por mi pecado. Atráeme a ti, Señor. Y a todos aquellos que ya hemos hecho ese compromiso con el Señor. La cruz sigue ahí, mi hermano. Y vamos ahí en debilidad. Pero es ahí, en esos vasos de barro, que no podemos, que no sabemos, que muchas veces ni conseguimos expresar lo que hay en nuestro corazón. Es ahí. En esos galileos que están aquí, es ahí donde el Señor se ha placido derramar de su poder de lo alto. Así que te agradecemos, Señor, por nuestras debilidades, Señor. Te agradecemos porque tú fuiste crucificado en debilidad, Señor. Nunca entenderemos eso, Señor, profundamente. Gracias, Señor. Gracias por ir a la cruz, Señor. Gracias por morir por nuestros pecados, Señor. Gracias por esa cruz que tú has puesto delante de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir a la cruz y ahí perder nuestra vida, Señor. Porque es ahí en la cruz donde pueden ver tu gloria, Señor. Y te pedimos, Señor, de manera especial, llénanos, Señor, con tu poder, oh Dios. Llénanos con ese poder que viene de lo alto, Señor. Aquí estamos un grupo de galileos, Señor, con miedo, con temores, pero tenemos tu promesa, Señor, de que tú nos acompañarás hasta el fin, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Yeah.